En Colombia, sin duda alguna, una de las pioneras del fútbol femenino es Amparo Maldonado. Su legado se remonta a un partido de exhibición en Cali en 1971, donde ella fue arquero. Compromiso que inició el camino o el sendero para eventos regionales y nacionales. Con ella, Telepacífico Noticias habló de su legado, de su presente y el futuro de esta actividad deportiva femenina que ha ganado mucho espacio en nuestro territorio nacional. En medio de una sociedad que no estaba lista para aceptar el fútbol femenino, Amparo Maldonado y sus compañeras enfrentaron críticas y prejuicios, y su determinación abrió puertas para futuras generaciones. Había la fiebre del fútbol femenino acá en Santiago de Cali cuando yo llegué de Caicedonia, de mis estudios, y por donde uno pasaba en Cali pues veía niñas jugando fútbol. Entonces se me ocurrió la famosa idea de hablar con el presidente de la liga, señor Guillermo Sardi Zamorano, en ese tiempo, y le dije que por qué no organizaban un torneo. Entonces me copió y ese copiado viene hasta ahora. El legado ya está hasta esta fecha. En su momento las llamaron marimachas, recuerda con tristeza, pero su valentía y pasión allanaron el camino para la creación de torneos interligas y la gradual inclusión de más mujeres en el deporte. La perseverancia, la insistencia, esa pasión que yo le pongo al tema, ya paso a constituir mi club deportivo y ya poniéndolo como en una forma seria, ya lo hago la inscripción en la liga en ese tiempo. Entonces empecé a consolidar el tema, a madurar la idea. Un reconocimiento que me hizo Antioquia como la pionera del fútbol femenino a nivel de Santiago de Cali. Me enorgullece demasiado porque yo creo yo he hecho balance aquí en Santiago de Cali y el club de nosotros no cobra matrícula, mensualidad, no les cobra un solo peso a las niñas, ya que ellas son la mayoría, el 90% son niñas del distrito y son niñas que si tienen para el desayuno, no tienen para el almuerzo. Maldonado sigue siendo una figura inspiradora a través de su proyecto, el Club Deportivo Independiente Cali Femenino Sin Ánimo de Lucro. Ella es como nuestra segunda madre, ella está a cargo de cada una de las jugadoras, no solamente de ese equipo profesional, sino de niñas que vienen desde un nivel bajo hasta la élite. Para mis deportistas, ellas saben que las quiero mucho. La regaño y todo, pero porque quiero todo lo mejor para ellas. Este que tenemos en este momento es un reto que nos lo pusimos desde enero, de que este año queríamos ir a Bolivia. En este momento ya pasamos la primera fase de Futsala, la Prelibertadores, estamos en la segunda fase. Y con la bendición de Dios y con el tesón, la consagración que ellas tienen, lo que anhelo y lo que quisiera disfrutar es ese paso a la Libertadores e ir a Bolivia. En medio de toda la turbulencia para afianzar el fútbol femenino en el país, esta exjugadora que sigue como entrenadora en las canchas sigue siendo un referente para niñas, adolescentes y jóvenes. Pide que siga la lucha porque este deporte es también una oportunidad de vida.